Hey gente, bienvenidos a un nuevo video del canal. Soy Pinceladas, para los que no me conocen, un saludo a todos, gracias por sintonizar un nuevo episodio acá. Hoy les traigo una noticia bastante buena, positiva para toda la comunidad, yo sé que les va a gustar. Quizás algunos vean la parte mala como todo, pero yo les voy a tratar de explicar de qué va la idea. Van a ver un cambio a partir de mañana en el sistema, a partir del 21, quizás veas este video el 21, a partir del 21 va a haber un nuevo cambio en el sistema de nivelación hacia el MK2, ¿sí? Antes de continuar con la noticia, les voy a mostrar acá un canal de un compañero de la comunidad que se acercó a mí para que lo ayude. Se llama Gato Rápido XD. Y pues tiene bastante, como están viendo, tiene bastante contenido variado. Se lo recomiendo que le echen un vistazo, le pueden dejar un like, le pueden dejar un comentario, se pueden suscribir al canal si le gusta. Bueno, vamos a continuar con el enlace, se lo voy a dejar en la descripción. Vamos a continuar con esto. Esto va a comenzar a partir del 21 y ojo con esto. Del 21 al 26, si tú vas a subir algo a MK2, te va a costar tan solo 1 de oro. Antes costaba 500 de oro, pero en estos 5 días te va a costar 1 de oro. O sea que si subes un arma, te va a costar 1 de oro. Si subes un robot, te va a costar 1 de oro. ¿Cuál es mi consejo, piloto? Que si tienes tu hangar a nivel 12, subas todo inmediatamente a nivel MK2. Ya vas a ver por qué. Antes era malo, ahora es bueno. Vámonos con la noticia. Yo les voy a hacer un resumen de la noticia para que sea mucho más rápido todo. ¿Qué es esto del sistema MK2? Porque hay gente que todavía no lo sabe. Veo que hay gente que lo pregunta. Y bueno, es bastante sencillo. Tú subes un robot de nivel 1 a nivel 12 o un arma también. Lo mismo funciona para arma o para robot, ¿sí? Subes un elemento del 1 al 12 y cuando llega al 12 te da la opción que aparece aquí en pantalla de mejorar al nivel MK2. Y pues sencillamente te gastas los 500 de oro y subes el nivel MK2. Súper bien allí, ¿por qué? Porque ya tenías un elemento a nivel MK2. Pero ¿qué era lo que sucedía realmente? Fíjense acá una tabla, esto es lo que sucede, unas estadísticas con el robot Destier. Lo azul es lo nuevo, lo que va a suceder a partir de mañana, y esto es lo que sucedía antes, ¿sí? Fíjense acá, yo me voy acá, estoy con el nivel 1, voy subiendo, nivel 7, 8, 9, 10, 12, llegaba al 12 y me gastaba los 500 de oro y bajaba automáticamente a nivel MK2-1. ¿Cuál era la diferencia? Prácticamente era como tener un robot a nivel MK1. La única diferencia es que en este nivel te daban una bonificación del 20%. ¿Cómo es eso de la bonificación? Vamos a verlo aquí en pantalla. Fíjense acá. Acá tengo el Destier en nivel 1, 44.000. ¿Sí? Yo coloco aquí 44.000. 44.000 y le voy a sumar el 20%. ¿Cuánto me da? 52.800. ¿Cuánto me da aquí a nivel MK2-1? 52.800. Entonces, lo único que me ofrecía ese nivel era un 20% extra, pero era como si tuviese el robot en nivel 1. Lo mismo pasaba con el nivel 2, con el nivel 3 y así sucesivamente. Era como que si volviera otra vez a niveles bajos, pero con una bonificación del 20%. Pero ya eso, según lo que publicó Pixoni, se acabó. A partir de mañana, la nivelación va a ser escalonada. ¿Qué quiere decir eso, escalonada? Vamos a leerlo aquí rapidito. Vamos a cerrar esto. La idea es simple, a partir de ahora cada nivel de MK2 aumenta la potencia del elemento en una cantidad fija del 2%. Quiere decir que cada nivel te va a aumentar un 2% hasta un total del 22%. Bastante interesante.
¿Qué sucede acá? Fíjense, estoy en la línea azul, llegué a nivel 12 y voy a pesar al MK2. Y fíjense, el nivel MK2-1 no cuenta, ¿sí? Pero a partir del nivel MK2-2 vas a tener un 2% más, 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 y así sucesivamente hasta llegar hasta el nivel máximo. MK2-12. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser escalonado como debería de haber funcionado desde el principio, porque la lógica nos dice que si tú vas a subir de nivel algo, lo vas a subir de nivel y se debe de mantener ese nivel, pero le sumas algo. Acá no, acá funcionaba al revés. Subías de nivel, el nivel bajaba y te daban un 20% extra. Algo totalmente loco. Pero a partir de mañana esto va a funcionar como les estoy diciendo. Cada nivel le va a sumar un 2%. Sería como subir 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sí, sería como llegar al nivel 24. Algo que me parece lógico, lógico, lógico. Es más, para que esto sea mucho más claro, Pixonic debería de quitar eso de MK2-1 y debería de colocar MK2-13. MK2-14, MK2-15, MK2-16, porque sería algo de lógica, así debería de funcionar, pero bueno, no vamos a esperar tanto de la compañía. ¿Cuál es el pequeño problemita que quizás mucha gente se va a quejar con eso? Que los costos de plata van a cambiar, pero los tiempos de mejora van a ser los mismos. Ojo con eso, la plata va a cambiar, pero los tiempos de mejoras van a ser los mismos. Es importante aclarar eso para que la gente no se confunda. La plata va a cambiar, pero el tiempo que se va a gastar para subir de nivel van a ser los mismos. ¿Cómo es eso de que va a cambiar la plata, pincelada? Aquí hay una tabla dada por ellos mismos, donde explica más o menos de qué va el robot. Que se toma como ejemplo es el Bulwark. Al nivel MK2-2 costaba 100.000 de plata, ahora va a costar 2.500.000. Al nivel 3 MK2 costaba 200.000, ahora va a costar 5 millones. Al nivel MK2-4 costaba 400.000, ahora va a costar 10 millones. Al nivel MK2-5 costaba 2 millones, ahora va a costar 22.500.000. Y si vemos, a partir del nivel MK2-5 se va a mantener en 22.500.000. Vas a decir, wow, me están robando porque me están pidiendo muchísima más plata acá. Pero ojo con esta tabla porque hay que analizarla. Fíjense, a nivel 10 me pedían 36 millones, ahora me van a pedir 22.500.000, ¿sí? 22.500.000. A nivel 11 me pedían 52 millones, ahora me van a pedir 22.500.000. Y al nivel 12 me pedían 70 millones, ahora me van a pedir 22.500.000. Entonces, en sí, va a ser un poco más fácil llegar al nivel 12 MK2. Va a ser más fácil porque ya yo, ejemplo, tengo el Leash, y no he podido subirlo a nivel MK2-12 porque no he podido reunir los 70 millones. Pero a partir de mañana va a costar 22.500.000 y ya lo voy a poder subir porque tengo 24 millones reunidos. ¿Me voy a beneficiar? Sí, me voy a beneficiar con eso, y quizás mucha gente como yo se va a beneficiar de esto. De todas formas, me puedes dejar tu opinión, piloto, para ver qué es lo que tú ves acá en estos cambios. ¿Cómo lo ves tú, que estás en nivel quizás MK2, 5, 6? ¿Cómo ves todos estos cambios? Tu opinión es bastante importante. Y si por casualidad de la vida no entendiste algo, pues puedes dejar tu pregunta allí en la caja de comentarios. Más abajo, pues nos explican que los temporizadores de actualización van a permanecer sin ningún cambio, ¿sí? ¿Qué es eso? Que los tiempos para mejorar van a ser los mismos. Y por acá abajo nos dan una hojita. Yo les recomiendo a ustedes que si quieren, vayan a la noticia. También voy a dejar ese link en la descripción.
vayan a la noticia y aquí explican detalladamente, fíjense, lo dividen por grupos de robots y armas, detalladamente cuáles van a ser los costos nuevos que van a tener de plata. Bastante interesante. Yo voy a dejar el video hasta aquí. Espero que les haya gustado esta noticia. Le pueden dejar el like, te puedes suscribir al canal y puedes compartir este video con tus amigos. Nos vemos en un próximo episodio piloto. Bye bye.